¿Cómo están, amigos, amigas? Qué lindo encontrarnos otra vez en este hermoso espacio que tenemos en Twitch, también en Basket Pass. Qué lindo encontrarnos.
Saludo también a todos los que ya nos están siguiendo del otro lado en Twitch. Y hoy tenemos un invitado que de perlas, como se dice ahora. ¡Lucas Flossi! El placer de saludarte otra vez. ¿Cómo estás? Eli, ¿cómo andás? ¿Todo bien tanto tiempo? Un par de semanitas ahí sin vernos, al menos por esta vía. Claro. Me gusta que en el chat Argentina Basketball ya está. En mayúsculas, hola banda. Pregunta cómo la llevan. Mañana juegan las chicas por el lugar en semis. Y falta poquito para ver a los muchachos en Santiago del Estero. Te tira toda la actualidad. Si querés, te completo. Bueno, AmeriCup, como decía. Mundial U19 femenino que ya se viene. El masculino que pasó. Está terminando el federal. Se juega la parada final de la Liga 3x3 el fin de semana. Y ya hay lista para los juegos universitarios. Masculino y femenino. Lindos equipitos metimos. Así que tranquila la semana. Por suerte, mira, ya terminó la Liga y la Liga Argentina. Y decimos, ¿vamos de vacaciones? No, no. Ni cerca, amigo. No, y aparte, hoy se puede definir el segundo ascendido a la Liga Argentina para la temporada que viene, si no es hoy, será mañana. Pero la verdad que, bueno, ya pasamos 2 minutos de las 9, ya nos está esperando el invitado del día, que estuvo dando mucho que hablar, sobre todo en Twitter, sí, en las últimas semanas. Sabemos cómo es la comunidad tuitera que nos reúne en lo... Bueno, no sé hasta cuándo va a durar la comunidad tuitera, ¿no? Con Threads, con Truth, no, con todas las aplicaciones que siguen saliendo. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? Sí, que no te pregunté, ¿estás bien? ¿Estás contento con tu vida? Obviamente, como siempre, si estoy en el canal de Twitch del básquet argentino, ¿cómo voy a estar? Okay, escúchame, okay. ¿Estamos de Argentina? Sí. ¿Cómo? Hace rato que no estamos de Argentina. Hace rato que no estamos de Argentina, digo. Y bueno, de pinche. Y bueno, es así. Lo que pasa es que... lo que me pasa siempre es que nunca te preguntan a vos, al conductor, en general pasa, ¿viste? No, nunca uno dice, sí, yo estoy bien, y se queda ahí y no te pregunta, ¿vos cómo estás, Eli? Yo estoy muy bien. Estamos con Emi Gauna, así haciendo que toda la magia ocurra. Saludos a Abus Luchtenberg, como siempre. Y Guidito, que pone Provin de mi vida. Y ya está, basta de preámbulos. Vamos a darle el fuerte aplauso a Lía Lilla. Ahora nos va a decir bien la pronunciación, que está con nosotros. Mirá la facha que tiene este muchacho, por favor. Bienvenido, Lí. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo andas? Todo. Yo muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, muy bien, todo tranquilo. Qué bueno. Por suerte. ¿Alilla? ¿Cómo es? ¿Cómo lo decís vos? Yo, Alilla. Por Argentina, ¿no? Pero en realidad es Alilla la pronunciación. Perfecto. ¿Podemos hacer un desfile? ¿Un breve desfile? Porque me gusta mucho la campera que tenés. ¿Cómo? ¿Me paro? Quiero ver porque está muy fachero, Ali. ¿Qué te iba a decir? Si no te voy a mentir. Vamos a cachar tal toque. Mira. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Lía Lilla? Mira lo que es. Se emociona Giordano. Mira vos. Lía, mostrate el parche que tenés en el brazo izquierdo. Bueno, no sé si es el izquierdo o el derecho, ese. Oh, el parche que tenés en el brazo, el otro. Ese. Hermoso. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Contanos, bueno, ¿cómo estás viviendo estas semanas que fueron, imagino que de locos? Imagino yo, capaz que no, capaz que estaba re tranquilo. No, la verdad, muy feliz. Sí, la verdad de locos, yo creo que de locos porque, la verdad... No sé si historia, pero la verdad, quinto puesto, así, un puesto tan alto, hace bastante Argentina no estaba. La verdad, la pasamos muy bien todos, jugadores, cuerpo técnico, yo creo que dirigen también, así que la verdad, feliz, muy feliz. A ver, son una camada que está bien, si bien seguramente, si bien hubo nombres nuevos, se vienen conociendo ya en los últimos años. ¿Qué pasa en una concentración? Porque estuvieron poco, relativamente, acá en Buenos Aires, ya viajaron rápido para Francia, jugaron amistoso, después anduvieron ahí recorriendo las calles de París, la Torre Eiffel, qué fotón que se sacaron ahí, saludo a Facu Barta, que seguramente está mirando, y después, bueno, ya viajaron para Hungría. ¿Cómo es una concentración? ¿Qué hacen? Sobre todo cuando ya empiezan a ser más grandes, porque me imagino que se tienen que portar mejor, no queda otra. Sí, no, nos portamos bien, todo. No, la concentración, a ver, bueno, casi esta, justo esta, el mundial fue muy corta en el Senado, fue 12 días, nada, es entrenamiento, doble turno,
y descansás tal vez un turno solo, pero no el día entero. Se da un entrenamiento y descansás solo mañana, solo noche. Y más cuando tenía que ser tan corta, no iba a haber tanto descanso. Y después sí, nos fuimos a Francia, a la ciudad, al pueblo de Orleans, que ahí estuvimos 4 o 5 días, la verdad muy lindo. Entrenamos y jugamos amistoso, tres amistosos jugamos. Y ahí ya nos fuimos para Hungría, pero entrenamiento a full, tratar de incorporar lo mayor posible en tan pocos días, porque no hay mucho tiempo, no hay mucho tiempo para entrenar. Pero en Se consideraciones pudo. pasadas, ¿cómo? No, no, te iba a sacar del tema, así que cerralo nomás como quieras. Las Ah, anteriores decías. okay. En consideraciones pasadas, como el premundial o el sudamericano, ahí sí eran de 20 días en escena. No, y los amistosos se juegan con equipos acá. Claro. Pero, ¿Qué preferís? ¿Cuál te gustó más? ¿Las de siempre o la la de de Buenos Europa? Aires. La de Europa. La Pregunta. experiencia. Y porque aparte, Escucha. claro, me imagino, perdón, Lu, y te Sí, prometo, ya sí. te dejo. No, yo sí no voy más, pero bueno, no importa, tranqui. Jugás con. Porque capaz jugando con chicos de acá, está bien, sin desmerecerlo, ¿no? Los enfrentás, lo puedes llegar a enfrentar más seguido. Con egipcios, con franceses, no jugás todos los días. Ah, no, exactamente, exactamente. Y tal vez el nivel ya se asemeja más, porque tal vez a veces no encontrás jugar con los más grandes acá. Tal vez encontrás con los de acá. Igual tuvimos un partido con Obras que la verdad estuvo muy lindo y yo creo que nos sirvió bastante. Pero sí, es otra experiencia ya jugar. Por lo menos en amistoso fue la primera vez que yo jugaba con Egipto, con países europeos o africanos. Claro. Así que la verdad va sumando experiencia antes de lo que realmente toca. Sin hacer una valoración de mejor, peor o lo que sea, ¿notaron alguna diferencia? Imagino que sí, pero en estos juegos preparativos, más que nada, que fueron los primeros que tuvieron que jugar, vos me decís, nunca había jugado contra equipos de otro continente, quizás, o de esos continentes. ¿Qué notaste? ¿Qué te llamó más la atención? Es físico, juegan muy físico. Igual yo ya lo había notado en el premundial, pero juegan muy Claro. físico. Tal vez los jueces no te van a cobrar mucho de pasado, aunque te quede. No. Hemos insultado a más de uno desde acá. No, jamás. Mucho no nos vamos a meter por la duda en ese tema, pero nada, igual sí, es que es un juego así, es más físico y se juega casi a la media falta. Yo creo que eso más que nada. Pero sí, si te nivelás a ese sentido, te va a ir mejor. Pero ese fue el primer choque que más noté jugando contra ese tipo de equipo. ¿Y después se puede traer ese tipo de juego físico acá? ¿O es más complicado? No sé si se entiende la pregunta. ¿Podés plasmarlo vos después viniendo, ponerle a Atenas o a Gimnasia, por decir? ¿No? ¿No, no se puede? ¿O es difícil por el rival? Sí, pero acá también el básquet es bastante físico, la liga bastante física también. Pero yo creo que más en nuestra edad no se juega tan físico así. Claro. Pero más en la liga, eso sí, es bastante físico, bastante duro también. ¿Sentís que lo pagaron caro un poquito esa falta de costumbre en los primeros dos partidos? Y que después estamos hablando mucho de básquet, y esto no suele ser así, pero no importa, ya entramos en esa. ¿Sentís que lo pagaron un poco caro eso del juego físico en los primeros dos juegos, que quizás jugaron mal, capaz para vos no, y que después se fueron adaptando en el torneo y se soltaron más? Sí, ya contra Turquía sabíamos que Turquía fue pues, segundo de Europa y bueno, al tercer mundial. Pero sí sabíamos que era un equipo muy físico, bastante talla, los internos, de los internos y perimetrales eran de talla alta. Pero sí, yo creo que los dos primeros partidos, Hungría, sí, también en el poste bajo también estaban duros. Pero yo creo que después nos terminamos nivelando más, como que ya diciendo, no nos podemos dejar pasar por arriba y empezamos a jugar más fuerte. Ahora vamos a volver a estas partes quizás más de técnicas o básquet, vamos a relajar un poquito más. Le agradecemos a Cori, ¿sí? Que está ahí atrás, no sé si está ahí o ya se fue, pero que está ahí prestándote un rato.
¿Cómo es tu relación con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, con Twitch? ¿Tenés la red social que salió hoy, que es Threads? ¿Te la hiciste? ¿Que es el Twitter de La vi Instagram? esa tres, no sé, la vi ayer, que me saltó de Instagram, pero no me la descargué, pero es como un Twitter, ¿no? Claro. Es exactamente lo mismo. Claro, exactamente lo mismo, ¿no? Sí, no, yo más que nada Instagram nomás, Twitter hasta ahí uso, a veces retuiteo algo, pero si no es que no juego a la selección, no retuiteo nada. Como estaban apenas, pero si no, ni entro. Y nada, esas dos más que nada. Bien, Y bien, Twitch bien, bien. antes estaba un montón Twitch. En ¿Qué época de mirabas? pandemia. Y en época de pandemia, de Coscu. De Vos sabés Coscu. que se enteró que prendíamos con vos y prendió para competir nomás. Así que, bueno, ahí le debe estar, ahí le debe estar yendo, pobrecito, ¿no? Y perdió un montón de gente con nosotros. Bueno, él pide ese grupo que compartimos, esos espectadores que se jodan. Veo que hay varias preguntas ahí en el chat. Ya ahora vamos a ir ya leyéndolas, compartiéndolas. ¿Jugás a la Play? ¿Jugás a algo? No sé, a un jueguito en el celular. Nada. ¿Qué hace Lía No. Legend en su tiempo libre? Y antes sí jugaba mucho a la compu. Tenía los juegos en la Bien. compu, jugaba al Fortnite, todo eso. Pero después lo dejé, tipo, cuando arranqué ya con más que profesional, con meter el club, gimnasia y eso. Ahí ya empecé a dejarlo. Y no, ahora no sé, mucho Instagram, TikTok. TikTok, puf. Ah, esa red social, TikTok me faltó. Es que es imposible salir de TikTok. Es tremendo porque das así y te llama la atención. Bueno, basta, dejo de mirar. Mira uno más. ¿Qué te No, a veces parece? te das cuenta y pasás horas mirando Claro. TikTok. O los Instagram Reels también, más de lo mismo. ¿Qué mirás? ¿Qué te aparece? ¿Cómo es tu algoritmo? Uf. De básquet, poco. Muy bien. Hay que Como tiene que despejar. ser en el tiempo libre. Indirectas. ¿Cómo indirectas? No sé, me salta la indirecta. O directa. ¿Qué significa? No, no, no entiendo, perdón. No entiendo nada. De amor, Ah, ok. claro. Ah, pero yo lo tengo más de Twitter, más tuitero eso. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eli? Boludo. Ah, bueno, yo lo tengo más tuitero eso, más que TikTok. Más Ah, de bueno, a mí Twitter. me saltan en TikTok, nada, no, en TikTok me ¿Pero qué saltan es, todo el tipo? tiempo. ¿Mandale este TikTok a la persona que, no sé, algo así? Ocasión, Muy pero si bien. no, gente bailando, de todo me salta. Yo literalmente de todo me salta. ¿Recetas, comida? No. Si busco, sí, De. porque viste la Lorena, vos buscás y te empiezan a salir, pero no, no Olvídate. suena. Escuchame, trajimos un jueguito. Sí, ¿Sí? Para obvio. jugar. Viste que estamos poniendo juegos acá en esta hermosa plataforma que es Twitch. Mirá cómo ya entra en calor. Me encanta, decimos juego, entra en calor. Lucas, lo vas a llevar adelante vos. ¿Sí? Así que. Como, es así. Yo voy a explicarlo. Vamos a poner una situación de juego del Mundial. ¿Sí? Para algún desprevenido de los que está ahí del otro lado, este chico salió quinto en el Mundial junto a un equipo tremendo del Mundial de Sub-19. Nada, detalle no menor. Vamos a poner situaciones de juego y vos tenés que adivinar, no sería porque estuviste ahí, así que recordar de alguna forma cómo terminó esa jugada. Okay, a ver. Para estancarme porque lo veo acá enorme. Creo que tenés un botoncito ahí que un cuadradito. Fíjate. Ah, ahí está. Ahí está, perfecto. Lo voy Bueno, a sacar. Luquitas, habla con Emi que está Gaming Gauna tirando magia por acá atrás. Vamos a meterle. Dale, vamos, vamos El con el primero. primero. No tengo macheteada la lista, entonces no sé cuál viene, pero vamos con el uno. Este es cortito, tenés que prestar atención, Lee. A ver si te acordás de esa jugada.
Hay jugadas más trascendentes que otra, hay más fáciles que otra. Creo que las últimas dos las vas a saber. A ver, vamos a darle play a la primera. Ahí está. Juega Bordón, la cortina se frena y ¿qué pasó ahí? ¿Te acordás? Esto es re difícil, loco. Es difícil, es difícil. Mira, Ándale, mírate a mandale vos. vuelta a mí. ¿Contra quién es? ¿Hungría? No, España. Contra España. Un triple, un triple, un triple. ¿Entra o A la ver. tiraste nomás? Entra, entra. A ver. Mira vos Vale. ese pivot tirador. ¡Oh! ¡Excelente! ¡Bang! Diría un relator de eso de por ahí. Hermoso, Bro. hermoso. ¿Qué onda ese Me gusta cómo estáis. partido? ¿Qué onda ese partido, Eri? Bueno, España, uf, no solo físico también, sino jugar muy bien. Muy bien Sí, jugar, la ¿no? verdad. Ahí. Sí, de todo. Tienen muchos chicos que juegan ACB, otro, bueno, uno ahora Almansa firmó con, salió MVP con G-League, puede ser. Sí, con G-League. Sí. Y nada, no, también va a Miller, juegan todos muy bien, la verdad. Pero bueno. Bueno, fueron los campeones después, en definitiva, así que bien merecido también. Juegan llamativamente bien. Sí, Uy, mirá que Escuchari. acabo de poner la luz. Bueno, Ustedes tranqui. sigan, ustedes Sigo, sigo. sigan. ¿Tiraste siempre de tres? ¿Es algo que aplicaste hace poco? Porque viste que el juego cambia y ahora los internos tiran de tres. Yo soy fan del pivot tirador. ¿Vos te sentís cómodo en eso? Se nota mucho que a pie firme por lo menos la tirás y ahí jugaste, en lugar de caer, jugaste un pick and pop. Jugar la cortina y rolar para afuera, para los que no están tan al día. ¿Qué preferís? ¿Te sentís más cómodo así? Claro, sí, siempre. A ver, tengo, el pivot de 3 puntos es algo que tengo que mejorar mucho, demasiado, pues no tengo mucha efectividad. Pero sí, lo suelo tirar, suelo hacer pick and pop. O más que nada para atacar, pero si estoy para tirarla, las tiro. Pero tengo que mejorar mucho la efectividad todavía. Pero en realidad ahí no sé por qué así, a veces porque bueno, en realidad yo ahí como estaba jugando de pivot, yo siempre jugaba a la pivot. Pero como jugaba de Claro. pivot, a veces me colgaba y abría, no caía. Y bueno, ya me abría y ya la tiraba. Vamos con la segunda. A ver. Vamos. A ver. Tengo mucha intriga, ¿eh? Está muy divertido esto. Yo Está también. buena Y por fin a la memoria. La 2 no, ya sé cuál es la 2. A ver. Esta capaz no tiene tanto que ver con vos. Me gusta porque Emi le Bueno. pone suspenso. Ahí está. Está acá, acá. A ver. Ahí no está el lío en cancha. Bueno, pero se la tiene que guardar. Momento clave contra Brasil. Sí. La Ahí juega vuelca, Colombia. Diego. Y. Para, ponela de vuelta, Emi, ponela de vuelta así. La vuelta, la vuelta. A ver qué pasa ahí. Para mí Diego jugada hace una clave, volcada ¿eh? de Diego. Y la zona, sí, una volcada de Diego, porque la zona no está muy congestionada. Volcada de Diego. ¿Cómo analiza, eh? A ver, la respuesta. Giovanetti, Marchiaro. A ver, Diego. Dieguito. Eso. ¡Qué Y toca el gritamos locura! de banco. ¡Qué locura! Encima era para sacarle 20 a Brasil, que el año pasado nos había ganado de una forma un poquito fuerte también. Nada, también, te voy a hacer la misma pregunta que en el anterior. ¿Qué onda ese partido, Lee? Oh, una locura, la verdad. Sí, como dijiste, sudamericanos perdimos por 15, 13 por ahí. En el premundial de 5, creo. Y era ya. Bueno, lo dijimos por todos lados. Hasta creo que lo dijo Mauro, entrenador. Cuando sabíamos que íbamos a cruzar con Brasil, nosotros estábamos felices. Pues sabíamos que ellos no iban a querer. No iban a querer cruzarse. Y la verdad, fuimos con toda la energía. Habíamos venido a ganar de Corea. Y después de esos 2 primeros partidos malos. Bueno, no, perdimos. Y no, la verdad, todos teníamos ganas de ganarle y le sacamos 20 y estábamos bien arriba. Bueno, después nos vinieron, pero lo importante es que pasamos a cuartos ganándoles. Nada, Pero vos pero escuchá, uf. igual a mí me gusta tirar la mala. ¿Qué onda cuando se venían? ¿Qué te pasaba por la cabeza?
No, yo seguía con que íbamos a ganar. Todos seguían con que íbamos a ganar. No, yo creo que nadie pensaba que íbamos a perder o nada. Solo que, bueno, tratar de mantener por lo menos la poquita diferencia para que no se nos venga del todo, pero nada. Eso. Bien. Recordamos que pueden ahí ir escribiendo preguntas para Lee, que ya vemos que hay varias. Estamos en vivo en Basket Pass, estamos en vivo en el canal de Twitch del básquet argentino. Por ejemplo, ahí Lau también se nos pregunta cuántas horas entrenás por día. ¿Hay un número de horas fijas o no? Y en tres, suele ser tres por día. Bien, es un montón. Cuando son con el equipo, tres por día, o tal vez a veces hago gimnasio aparte, hago 1 hora y media, 2 aparte, 1 hora y media. Pero sí, Bien. es. Entonces, en total, cuatro. Depende si hago Bien. doble turno, Excelente. 4, 4 y media, sí. Ahí tenés Lauta entonces para ir preparándote. Vamos con la tercera. A ver, porque la verdad que me gustó esto. Vamos con la tercera. A ver, ¿qué se viene? Vamos nomás. Ahora sí que me perdí. Creo que esta es tuya, Eli. A ver. No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo qué viene. A ver, contraataque, buen pase, ¿eh? Saliendo ahí. Tira de tres bocas, creo que es la carrera. ¿Y qué pasó después? Tira de tres bocas y voy al rebote y la corrijo, volcada. Escuchame, quiero que digas y la entierro, algo así, como para meter un poquito de. No, Para, tranquilo, tranquilo. Está bien, bueno, ya tenía, iba a doblar la apuesta. Desde el principio de la jugada que hay un rebote, ahí la tenés que describir hasta el tiro y cómo termina, a ver. No, no hay un Vamos a la rebote. siguiente. La pasa mal. Tipo, hicieron un corte, la pasó mal, la agarro. Se la paso a Juan Boca, la tira a la carrera. Y yo cuando voy al rebote veo que iba a pegar medio para atrás. Y fui la corregí en el aire. Eso fue. Bien, A ver. bien, me quedé del aro con los dientes, dijo Lee. Muy bien, a ver. Ahí. Alaca. A ver. Y ahí. Alaca. Pero explícame esto, ¿cómo es esta situación de jugar arriba del aro siempre? Pero no solamente vos, todos. Todos juegan arriba del aro, Lee. Es tremendo. Constantemente. No sé, yo no Tranquilo. sé. Tranquilo, tranquilo. Timeamos el rebote. A mí me pasó Bien. que timeaba mucho, miraba mucho dónde. Por dónde iba a pegar el aro, dónde yo creía que iba a pegar el aro y terminaba pegando ahí y lo agarraba y siempre estaba donde tenía que estar. ¿Hubo algún Mucha. concurso de volcadas en la concentración? Ojo. No. Hoy. Creo que no. Creo que en una estaban volcando la, pero no concurso. Concurso no, no. Concurso nada. Creo que Okay. no. Creo que no. Yo por lo menos no participé. No te invitaron. No. Lo que veíamos recién era contra Serbia. No sé si se llegaba a ver o no se llegaba a ver el graf, digamos, la gráfica. Y es un partido en el que no ganamos los rebotes, pero creo que nuestros internos, y esa dupla Trouet-Aliya, y esto lo demuestra, un rebote ofensivo, está bien, es en transición, pero digo, ganamos en puntos en la pintura contra una potencia europea. Y es algo que siempre nos cuesta a los argentinos. ¿Cómo lo explicás? Está bien que fuiste uno de los responsables, ¿no? Pero. Por eso, ahí está, ahí lo tenés. No, así, con Trouet hicimos mucho alto y bajo, la verdad, en varios partidos. Incluso, no, no alto y bajo. Si le atacaba por el fondo, yo iba por arriba o al revés. Cosa que me di cuenta después con los videos, en el partido, viste, no me daba cuenta, pero sí, bueno, ellos, los internos de ellos eran buenos. El 17 nos metió, no sé si más de 20 puntos, pero bueno, yo creo que sí. El tema de los rebotes, aunque no, ellos tuvieron más rebotes, perdón, dijiste recién. Un poco más. Tuvieron más rebotes, un poco más, pero claro, nosotros también y no sé, movíamos la pelota bien, nos encontrábamos, hacíamos jugar al otro y terminábamos jugando también uno mismo. Entonces, yo creo que, nada, es la Argentina, ¿no?
Energía también. Yo creo que le metimos más energía. En el último cuarto, nos comimos energía, lo pasamos, terminamos ganando de 15, creo. Pero sí, eso. Tenemos dos Uy. más, ¿no? ¿Nos quedan? Sí, señor, dos más. Vamos a la cuarta, vamos a la cuarta. A ver qué se viene ahora. ¿Qué se viene ahora? A ver, porque Queda ¿hay fácil alguna ahora, me parece. difícil? ¿Hay alguna difícil? Y pasa que es muy bueno el pibe este. Adentro y afuera de la cancha tiene memoria. No, viene 3 de 3. Y ahora queda la papa. A Vamos a ver. ver, ¿es fácil? A ver. Giovanetti Eso tira sí. tapa y. Papá, ahora el rebote y se la pasa a Juan Moca y la mete el último segundo de los 24. Qué Y locura, ahí bien. empatamos contra Canadá y mandamos suplementario. Qué triplazo. ¿Cómo lo Se gritó eso, ¿no? festejé? Qué bárbaro. Así. Qué lindo. Triplazo. No, la verdad, Mucha uff. fe. Qué remontada, la verdad, que hicimos aquí. Hay varios partidos, Lee, porque te iba a decir, ¿fue el mejor partido o el que más se disfrutó? ¿Por qué? Porque lo ganan en suplementario, porque remontan una diferencia muy jodida. Pero después me di cuenta que le ganaron a Brasil y le ganaron a Brasil por uno o por dos, no, ahora me falla. Y que le ganaron a Serbia. ¿Con cuál te quedás? Si es que podés elegir uno. Porque este fue tremendo. Remontaron 20 puntos. 15. Entre Brasil y Canadá, pero yo creo que Brasil por la rivalidad. Pero sí, Bien. este la verdad, 20 puntos, 22, es una locura. Todo en el segundo tiempo y cada vez nos veníamos más, nos veníamos más, nos veníamos más y yo digo, este lo vamos a terminar llevando. Y después ese triple que lo metió Juan y lo mandó en suplementario, yo dije, es nuestro el partido este. No hay forma de que no lo van. Aparte, no sabían cómo atacarnos ya a Canadá. Ya lo único punto de ellos era dos de triple. No sé si tuvieron más de 18 triples por ahí. Y no estoy mal. Pero. Y yo creo que Brasil por la rivalidad y que perdimos dos veces y. ¿Cómo se hace? Porque la verdad que el torneo no se empezó bien en tanto a resultados, sobre todo, y después viene el batacazo o la sorpresa quizás con Brasil. ¿Cómo se hace mentalmente para ir transcurriendo el torneo? ¿Qué les decía Mauro? ¿Qué les decían los asistentes? ¿Qué se decían entre ustedes? Era dejar el partido anterior atrás lo antes posible. Porque habíamos ganado contra Corea y a la noche ya lo teníamos que dejar porque al otro día íbamos a jugar los octavos final contra Brasil. Entonces, si Claro. bien estás feliz porque ganaste, qué sé yo, ya está. No puedes tenerlo en mente y más cuando son así de cortos los tiempos. Y así entre partido y otro. Y después ir corrigiendo de a poco entre partido y partido cosas técnicas a mejorar, que son algunas cosas chiquitas, pero que a la larga te hacen más grande todavía Sí. como Sí. equipo. Bien, chicos, de la última ya hablamos un montón, así que se van a imaginar cuál es. Vamos a ver la primera parte, pero no quiero que me digas cómo termina la jugada, eso ya lo sabemos todo y la vamos a ver después. Quiero que me digas cómo terminan ustedes, cómo termina el vestuario, cómo termina todo eso. A ver. Ahí está. Bueno, ¿cómo termina esto? Oh, locura, la verdad. No podemos creer, está. Como saltamos todos. Ahí nos dimos cuenta que podíamos haber estado para más y que, o sea, que estábamos para más. Y así fue al final del torneo. Y no, la verdad, muy feliz. Aparte de ganarle, como dijimos, a Brasil, que perdimos dos veces. Pasar octavos, que esta vez gente que nos había tirado malas cosas, callar bocas y así, no, pero la verdad, felices, locura, vestuario también, no sé si hay fotos, video, De ahí cantando. dos. Bueno, como decía anteriormente, cantando, celebrando todo, pero ya la noche después ya la tenía que dejar que.
El otro día jugábamos. No, ese. No, ese teníamos descanso, pero. También es dejarlo igualmente. Ya el otro día ya tenía que estar pensando en el otro partido. Pero. Uf, alegría, todo. Conjunto de emociones. ¿Quién era toda esa gente que está ahí, que fueron a abrazar directamente? Papás de algunos, estaban de Famín, de Lucas Fresno, Lucas Giovanetti, Santi Truet, y no sé si me olvido algún otro. Todos familiares. Y es importante, ¿no? Tener ahí alguna carita conocida, porque sos vos contra el mundo, si no. Sí, sí, escuchabas alentar y se escuchaba encima, la verdad, locura y hermoso, hermoso tener más Argentina cerca en otro lado, ¿no? Donde es tu país. La verdad que hermoso. Y se sintió lindo. No sé si me corresponde dar esta opinión, pero simplemente acabas un comentario. Hablabas de lo que se habló después de las derrotas. Me parece que haber hecho oídos sordos, o hasta la medida que puedan, porque son chicos también, o no darle tanta cabida a todo eso, me parece que los hace más fuertes. Y creo que se notó mucho la unión para adentro, y que se notó mucho que ustedes juegan por y para ustedes, y que no hace falta callar bocas de nadie, quizás. Me parece que eso puede ser lo más positivo de este torneo, que ustedes salieron adelante después de un comienzo difícil, y que jueguen por y para ustedes y no para los demás. Simplemente no, eso. Exactamente. No sé si... Sí, exactamente. Ya esto lo digo por el hecho de... Así, tipo, obviamente nosotros jugamos para nosotros, para la camiseta, para Argentina. No jugamos para la opinión de los otros, pero yo creo que es que hay gente que en momentos, en lo bueno siempre está, pero cuando es lo malo te va a tirar la mano. A eso me refiero. Está bien. Eso hay siempre. Y encima justo Juan se llama Boca, ¿sí? Deberían estar en cualquier momento, en los altos y los bajos. Pero obviamente nosotros jugamos para Argentina y siempre es para dejar a Argentina a lo mejor posicionado. Bueno, y hablando de jugar para Argentina, vas a seguir ahora en unos días, ya te va para España, porque llegó una citación, no sé si fue sorpresa, si ya venías hablando. Vos ya estuviste en una concentración el año pasado, sí, que bajo el mando de Néstor García, Armand Mándole y toda la banda, pero ahora viene de vuelta de la mano de otro entrenador. Contame un poquito eso. Esa, no sé si te enteraste cuando salió la lista, si te llegó un mensaje antes, ¿cómo fue? Sí, sí, yo había estado ya el año pasado en una de las ventanas. Fue mi primera vez con la mayor ahí como sparring. No, y fue después de... Fue ahí el último día de la concentración que me entero. De la concentración del Mundial, perdón. Fue el último día que me entero ahí. Y después ya en el viaje, cuando ya hemos llegado a Argentina, ahí ya salió la lista. Pero nada, la verdad, una locura. Muy contento. Aparte, estoy también con mi amigo Santi Trué. Claro. Y vamos a estar los dos juntos. Sí. Pegó fuerte la dupla de internos. Ahí se metieron hasta en la pre de la mayor. Sí. Sí, en la plena mayor, claro, porque, claro, la última vez yo de Sparring había estado solo, de juvenil, claro. Y la verdad, estar con él, que nos conocemos, él también yo creo que se lo merece, así que yo, lo mejor para los dos, para todo, para Argentina, así que ojalá bueno, nos vaya bien. A disfrutar, porque, bueno, ya lo viviste, pero... deben ser experiencias hermosas, se aprende, se mira, y se habla sobre todo, viste que siempre hablan de las sobremesas y todo esto, bueno, debe ser hermoso. Ahora quizás algo distinto, bueno, hablalo vos, Luca, que lo metiste vos, el video lo buscaste vos, así que dale vos. Estuve toda la tarde buscando esto, no sé. Es así, viste, Twitch es así, Lee, podemos tener hasta licencias. Bien. Aparte tengo que adivinar a qué te referís, pero creo que ya sabemos. Hubo repercusiones, muchas repercusiones, sobre el juego de la selección cuando logran el quinto puesto y sobre vos en particular. Y hubo una muy especial, a ver si tenemos esa captura, una de las varias que ya sabés de qué hablábamos. Emi, a ver si podemos ver la captura de Twitter.
Tenemos una publicación de Lee en el quinteto ideal, en el segundo quinteto ideal. Y vamos a stalkear un poquito. A ver, le damos play porque esto está grabado. Vamos a los retweets. A ver quién le dio RT. Bajamos, bajamos, bajamos. Ah, ya sé Ah, el Gente de la izquierda. Duco, Ya ya no. sé, ya sé. Nada, nada. Ya supiste, Lee. Escucha, ¿qué te pasó cuando viste eso? Yo no sé si vos lo admirás, si no, lo cierto es que es un artista muy importante de nuestro país. ¿Qué onda? Cuando, qué sé yo, me imagino que estabas en Twitter un día y viste que el chabón retuiteó eso y hablamos del Duki. No, la peor es esta. No, sí, el Duki, yo lo veía desde el quinto escalón. Yo veía el quinto escalón Wow. no, en las plazas. Pero no solo eso, sino que unos días antes, después del partido contra Corea del Sur, me levanto a las 9 de la mañana y veo que me sigue un verificado al Instagram. Y veo que me siguió el Duki. Me siguió el Instagram. Te juro. Me sigo lista y veo un salto de la cama y lo levanto a tu lado y ya está, ahí la saco tres. Digo, no, perdón, no. Y después cuando ya me levanto le digo, no, pero la verdad una locura, yo no lo podía creer. Y hasta ahora no lo puedo creer. Y después, claro, vi que había subido a la historia también una jugada que hice con Dylan Mordón, que me tiró una alley-oop. Y después, claro, vi también el retweet ese. No, una locura. Mal. ¿Hablaste? ¿Le dijiste algo? Sí, el otro día me contestó una historia, me puso bestia. No, la Tremendo. verdad, Bueno, decirle me hizo feliz. que te al show en River, decirle algo, no sé. Después. No, no, Capaz no sé qué haré en ese momento. que. Escuchame, ya te vamos a ir de verano, decirle a Cori que ya vas a estar para ella sin problema. Vamos a meternos en el cierre, ya es lo último que para molestarte. Y es algo medio random también, así que no te sorprenda porque te vamos a preguntar. Pero primero, ¿cuál es tu golosina favorita? Estamos en la semana de la dulzura, ¿viste cómo es esto? Y gomita, yo creo que gomita. Hoy sí, hoy estuve comiendo mucha gomita. Perdón, me estoy quemando, ¿no? No tantas. No tantas. Eso creo que Estamos gomita. lejos. No vamos a decir la marca, pero conocía, ¿no? Ya Muy sé bien, muy cuál. bien. Las únicas ricas. Claro. Lucas. Exacto. ¿Y qué Bien. más? Bueno, y la otra es. Nos hemos pensado, no te va a gustar, no importa. Si tuvieras que inventar una golosina, ¿qué características tendría? ¿Cómo te gustaría? Puede ser un chocolate, lo que sea. Algo con dulce de leche. Oh. Y me gustan las humitas, pero dulce de leche. Algo con dulce de leche, no sé, pero no sé si ha probado, pero no. Algo con tipo gomita con chocolate. Me gusta comer chocolate y a la vez mandamos una gomita. Y si es la gomita, mejor. Yo, sí, yo estoy bien. Ah, cualquier Mirá cosa, que anda, junte. hermoso. Me esperaba cualquier respuesta, pero no me sorprendí. Bueno, vamos a hacer una lista de las golosinas de nuestros jugadores y jugadoras, a ver cuál es la más rica y después hacemos un ranking. Lee, querido, hermano, gracias por este rato. ¿Te divertiste? ¿La pasaste bien? No, la pasé muy bien. A ustedes les agradezco por la invitación. La verdad, la pasé muy bien, muy lindo. Así que muchas Bueno, gracias. a disfrutar, viejo, que bueno, ahora ya en una semanita y un poquito más ya te vas para el otro lado del Atlántico. Y bueno, ¿por qué no hablar desde allá de vuelta en esta linda plataforma como es nuestra casa de Twitch? Capaz desde allá, Como no, más temprano, con ¿no? gusto. Sí. Lee, un abrazo y lo mejor. Bueno, le mando un abrazo a ustedes también. Muchas gracias.
Ahí estaba Lía Lía o Lía Lilla, mis amigos, mis amigas del básquet. Qué lindo, qué personaje divino y la cantidad de cosas que imagino va a seguir aprendiendo y sumando allá en España, donde va a concentrar la selección para lo que va a ser el clasificatorio olímpico a jugarse en Santiago del Estero del 14 al 20 de agosto. Ya estamos, falta poquito, falta muy poquito. Falta muy poquito, muy poquito. Argentina con un desafío enorme por delante. Tiene que ganar el torneo para meterse en el clasificatorio mundial al Juego Olímpico finalmente para estar en París 2024. Así que bueno, estamos con esa expectativa, con esas ganas y con la ilusión más viva que nunca, claramente. Totalmente. Y bueno, antes, mañana, las chicas, ¿sí? Van por ese sueño también. Desde, ya te digo la hora, porque la verdad que, de las 20:40, 20:40 contra Canadá, ¿sí? A estar todos prendidos ahí, siguiendo las redes de la Confederación, que también tiene Threads, ¿sí? Arroba cada oficial en Threads y en todas las demás, siguiendo el minuto a minuto y todo lo que va pasando, porque Argentina tiene que ganar si quiere seguir con su sueño olímpico, ¿sí? Es así. Exactamente, tiene que meterse en semifinales. Recordemos, los finalistas se meten en el repechaje olímpico mundial y ese otro torneo más es el que termina dando las plazas para los Juegos Olímpicos. Y del tercero al sexto del torneo son los cuatro equipos que jugarán un pre-repechaje de las Américas para luego ir a ocupar el último cupo en ese repechaje mundial que terminará dando los cupos. No sé si me expliqué correctamente, pero el total de las Américas son tres en ese repechaje mundial, dos de los finalistas y uno que saldrá del tercero al sexto después de otro mini torneo. En este momento, Lucas Flossi querido, se está jugando puede ser un partido decisivo en Mar del Plata entre Unión y Suardi. Si gana Suardi, asciende a la Liga Argentina, porque se está jugando las finales de la Liga Federal. Ya se metió Provincial. Ahora en instantes van a ver un breve resumen de lo que fue el triunfo y el ascenso a la Liga Argentina de la Liga Federal, justamente a la Liga Argentina de Provincial de Rosario. Y ahora están jugando Suardi y Unión de Mar del Plata. Si gana Unión hoy, mañana se vuelve a jugar en Mar del Plata el tercer y definitivo punto. Ya desde mañana no hay mañana, digamos. Si gana Suardi, asciende. Así que todos los que están en Basket Pass se quedan en Basket Pass y van a ver ese partido. Los que están en Twitch también van a ver ese partido. ¿Estamos bien? ¿Te quedó clarito? ¿Qué vas a hacer vos después de Perfectamente. acá? Me voy a jugar a la Play. Ah, no, me voy a ver el Federal. Claro que sí, la Liga Federal, que ya tiene un ascendido a la Liga Argentina y un finalista, que es Provincial de Rosario. Exactamente, exactamente. Creo que dimos todo. Bueno, dijimos 3x3 el domingo. Dijimos, bueno, el Federal, la U19 femenina que va a estar jugando la semana que viene. Sí, empieza su recorrido olímpico. También las chicas van a estar ahí metiéndole con todo. Debutan el próximo sábado a las 15:45 con Francia. Así que también a estar ahí prendidos. También va a ser un torneo. Complicado, lógicamente, pero la fe intacta como siempre. Amigo Lucas, hemos llegado al final del recorrido de una nueva transmisión. Ha sido un placer, volvimos y estuvimos acá con un invitado de lujo, así que no se puede pedir más. Te digo que, aparte si era por él, seguíamos charlando 20, 25 minutos más. Me hubiese encantado, la verdad, así que una masa la onda que le puso Lee desde el desfile del comienzo hasta las gomitas con chocolate del final. Y los Juegos Universitarios, que se vienen dentro de poco también, y vamos a estar representados por rama masculina y rama femenina. Pueden encontrar la lista de los planteles en arroba cabo oficial, por supuesto, y en la página oficial de la selección argentina. Totalmente, el 28 de julio al 8 de agosto en China. Así que ahí, bueno, son los convocados, como decíamos, si tenemos que armar uno por uno, vamos a estar hasta mañana, ustedes se van a aburrir, así que pueden entrar directamente en la web con lindas sorpresas, ¿sí? Así que pueden ir ahí. Estuvo Emi Gauna tirando la magia, moviendo las cajitas, haciendo todo esto, poniendo la música, bajando la música, todo, todo. Así que Emi, este aplauso es para vos. Gracias, gracias como siempre a todo el equipo de comunicación de la Confederación Argentina de Básquet, liderado por Agus Luchtenberg, Pablito Rodríguez, Pablo Nudemer, Nico Aranatone, Marcelo Endelli, Raúl Rossitti, Fluca Flossi, Lautaro Pucacco, Marcelo Endelli, Matías, toda la banda, sí, seguramente me olvidé de alguien. Así que gracias por acompañarnos. Y bueno, se quedan viendo lo que fue el ascenso de Provincial en la Liga Argentina. Y ahora se van para Basket Pass. Sí que está jugando Suárez contra Unión. Nos vemos la próxima. Chau.
con infracción y conversión sobre Bocia. Se hizo espacio entre dos. Se miran entre ellos. Fernández, G. Rodríguez, lo dejaron solo. Pablo va para tres afuera. El rebote la cachetea. Bocia y coloca la naranja en su lugar. Doble de Provincial. Fernández. Pablo gana por línea. Saca bien para Garelo. Perfecto para Bocia. Va para tres y triple. Triple, triple bomba de Provincial que empata en 14. Damari. Lejos del aro Provincial con 7 segundos. Sigue Renzo, giro y giro para un lado, para el otro. Caída de Quiroga, perfecto. Gran pase para Bocia. Linda triangulación de Amari, Quiroga, Bocia. Doble de Provin. Viene para Garelo. Ante la defensa de Álvarez. Corta Bocia, perfecto. El sello de Adrián. Doble de Provincial. Gerbaudo, lo encierran, saca para Fernández. Tiene tiempo todavía Provincial. Pablo, incómodo para Bocia. Hay tiro para... ¡Tres y triple! ¡Bomba de Provincial! Bocia encuentra para Garelo. Buena Longoni. El gringo va para dos, termina fallando. Recupera Bocia, va para dos y doble. Doble de Provincial y no sé si le chocaron los cinco ahí. Recibe Damari. Ataca Provincial. 8 segundos, será el ascenso. El torre para Bocia, será el ascenso. La tiene Adrián, será el hombre del gol. Adrián va para abajo, va para dos. Provincial en las manos de quién sino de Adrián Bocia. Adrián, la vuelta a casa, el éxito, lo que querían, lo que esperábamos. Uno sueña, no sé. Soy feliz. Mira esto. La verdad que son cosas que. Sentimiento que uno tiene por el club. Dejar un montón de cosas de lado, apostar a venir a jugar al club. Bueno, son cosas que me ponen feliz. Darle una alegría al club que viene haciendo las cosas muy bien. Ya hace un tiempo, entonces bueno, qué mejor que bueno, estar donde se merece, ¿no? Porque ya el año pasado la vara estaba muy alta, se había jugado la final. Y bueno, hoy este año se apostó firmemente a ascender y bueno, por suerte lo logramos. Vicente, saca para Gerbaudo.